¿Me escuchan bien, cierto? Sí, señor. Ah, bueno, sí, digamos que son dos situaciones muy, muy atípicas porque el Cali hasta hace, no sé, 4 o 5 fechas fue primero del campeonato, desde que su entrenador llegó, y yo recuerdo que él dijo que cuando los directivos lo fueron a buscar, dijo que si estaban buscando un técnico uruguayo, él no era el indicado, porque su estilo, su modelo de juego era diferente a lo que sienten los uruguayos. Y me parece que él fue encontrando una respuesta buena, buena, con jugadores jóvenes y con otros ya de experiencia. Pero pienso que este año el Cali perdió como esa esencia de ese fútbol que tuvo el año pasado. Y aparte de eso, creo que le está faltando jugadores de más jerarquía. De hecho, creo que ahora que ha jugado con los grandes no ha podido ganar. Y los partidos y los puntos que también hizo fue con equipos, digamos, de más bajo perfil. Y cuando se encuentra uno con equipos ya maduros, Nacional, Millonarios, Junior, ahí es donde tiene que salir la categoría, la capacidad. Y yo veo que hay una idea de poner algunos canteranos. Pero yo siempre lo he dicho, el fútbol es uno solo. Y esos canteranos tienen que aprovechar la oportunidad y tienen que mostrar carácter y tienen que mostrar por qué están en una institución como el Deportivo Cali. Entonces yo creo que ahí esos jugadores del Deportivo Cali no han tenido el suficiente carácter para demostrarle al entrenador y a los directivos y a la afición que son jugadores para jugar en el Deportivo Cali, porque si no, tienen que irse para otro equipo a mostrar sus condiciones y después se va a decir, no, es que este jugador es de equipo pequeño y la camiseta del Cali es una camiseta grande, pesada, que no se la pone cualquiera y que cuando se la pongan es para ser jugadores de categoría. Entonces al Cali me parece que le ha venido faltando eso. Y lo otro, lo del gol, que ustedes han nombrado tanto, yo también he dicho que a veces es culpa de los entrenadores. Si yo sé que no son goleadores, yo no puedo llevar gol, no lo puedo llevar. Ángelo Rodríguez no es goleador. Ángelo Rodríguez es un jugador pivotador, un jugador que te ayuda a que el juego en el último tercio se vuelva importante, pero no es goleador. Ustedes miren los últimos 5 años de Ángelo Rodríguez y díganme cuántos botines de oro ha tenido, dónde ha salido goleador. Entonces esas cosas, uno como entrenador también es culpable. Entonces, eso es lo del Cali. A mí me duele mucho porque yo amo el Cali, lo quiero y cada que pasa algo siempre me va a molestar. Pero yo sí quiero decir algo y es eso, que esos canteranos se tienen que tocar porque si no, tienen que ir a jugar a otro lado porque ahí vienen otros. A nosotros nos tocó en el Cali jugar, esperar cuando estaba el Tigre Benítez, Escota, Landucci, todos esos grandes monstruos que venían de jugar del 78. Y Redín, Ambuila, Henry Otero, Carlos Mario Hoyos. Ah, nos pusimos la camiseta, don Alex y don Humberto Palacio y nos dijeron, ustedes están en el Cali, no están en una recocha. Y así nos hicieron ver que nosotros éramos jugadores del Cali y bueno, siempre fuimos al frente, respondimos, fuimos a Selecciones Colombia y orgullosamente servimos a una institución que es muy linda como el Deportivo Cali. Entonces yo creo que ahora se tienen que poner las pilas y dejar a un lado cosas que no tienen que hacer. El jugador joven tiene que mostrar carácter y tiene que mostrar capacidad. Mire, más fácil que ahora jugar al fútbol no hay con esta pandemia. No hay presión de nada. La presión de la gente. Dígame un clásico Cali América con 40 mil personas y pongan esos pelados. Ahora ese mismo clásico se juega y juegan con el árbitro y los dos bancos, no juegan más nadie. Entonces, ¿qué presión hay? No hay ninguna presión. Entonces, esos jugadores tienen que mostrar carácter. Eso es así. Tienen que mostrar carácter y mostrar categoría de que son capaces de jugar en el Deportivo Cali, pero no lo están mostrando. Y en general, no puedo tirarle todas las tintas a los canteranos, porque los grandes también tienen que mostrar jerarquía. Y tienen que mostrar, porque es que yo no, o sea, yo le digo, en la época mía, no ganábamos 8 partidos y se van todos.
se tenían que ir todos. Entonces eso es para remarcarlo. Y lo de América, me parece que América tiene mejor equipo que el Cali. América tiene mejores jugadores canteranos que han mostrado y han salido campeones ya. Y yo no soy hincha de América, pero sí veo que esos canteranos de América están pasando por encima de los canteranos del Cali. Y me parece que América sí tiene un equipo más fuerte que el Cali. Entonces, los dos están obligados a clasificar y a pelear títulos, y si no lo hacen, es un fracaso. Eso es lo lindo, cuando uno habla con personas que, claro, que saben de fútbol, que son claras, son mundialistas, no tienen lío. Te saluda el Gato Arce, Carlos Mario, y yo comparto con vos varios aspectos. Un abrazo grande. Uno de ellos fundamental. Olvídate que la categoría se tiene que mostrar, y se tiene que mostrar en los momentos difíciles. Porque en los momentos fáciles todo el mundo es príncipe y todo el mundo es cacique, en los difíciles no. Y Deportivo Cali no tiene ni esa fuerza con sus canteranos, ni tampoco con los mayorcitos. Han demostrado que tienen pantalón largo, por el contrario, achicopalados y achantados sin ser capaces de sacar un bendito resultado. Total, no, es que cuando vos pones los canteranos, los tenés que rodear de los grandes, y los grandes tienen que sacar, son los que tienen que braviar, son los que tienen que salir a mostrar, a mostrarles y a que esos pelados se vuelvan seguros dentro del campo de juego cuando vos respondés por ellos. Y me parece que el Cali tiene un técnico que siempre mostró que era lo que quería, una idea de juego, y creo que la plasmó. Que se equivoque después con los cambios, que a veces diga cosas que no tendría que haber que decir, pero siempre le he escuchado yo el discurso de que siempre va a salir a buscar los juegos, que no va a cambiar su estilo, que no va a cambiar su módulo, y que siempre sale a buscar los partidos, y de hecho el Cali sale a buscar los partidos. Lo que pasa es que los jugadores en la cancha tienen que dar más, es que están jugando en el Cali, no están jugando en Maicena, en el equipo donde jugaba Redín cuando llegó al Cali. No, están en el Deportivo Cali. Usted sabe lo que es usted ir a Argentina y que le hablen del Cali, o ir a Sudamérica. No, esos muchachitos no saben dónde están, esos muchachos no saben dónde están. Carla Mario, entonces también lo del técnico del Cali, sí.